Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea para una nueva clase de unitarias. Bien, hoy vamos a ver una clase práctica. Dijimos en teoría, los dos problemas que tiene la operación de una bomba es la cavitación y el golpe de ariete. Hoy vamos a ver un problema de cavitación. ¿Cómo se resuelve un problema de cavitación? ¿Está bien? Esta es una clase práctica. Para esto voy a tomar del libro Problemas de flujo de fluidos, segunda edición, de Antonio Valiente Barderas, en la página 495. Voy a tomar el problema propuesto, página más bien 494. Voy a tomar el problema propuesto 926 de ese libro. Es un problema propuesto. Voy a recomendar a los estudiantes verificar el resultado, porque en el libro está el enunciado del problema y da su resultado, directamente el resultado. ¿Está bien? Entonces, verificar justamente este resultado. Bien, además sería conveniente para ustedes realizar nuevamente el ejercicio, ¿está bien? Buscando los datos en las tablas que se van a indicar a continuación. Esto es una forma de practicar. Bien, vamos entonces. Dice, en una planta industrial se necesita bombear 15.000 kilogramos de agua por hora. O sea, el caudal, más bien el flujo másico, ¿no? El flujo másico que va a manejar la bomba es 15.000 kilogramos de agua por hora a 65 grados centígrados. Para hallar la cavitación es importante la temperatura. En este caso, es el agua se encuentra a 65 grados centígrados. ¿Para qué la temperatura? Para hallar las propiedades físicas, densidad, peso específico, viscosidad y fundamentalmente la presión de vapor del agua. La presión de vapor del agua es solo función de la temperatura. Entonces, debo hallar la presión de vapor del agua a 65 grados centígrados. A través de una tubería de acero comercial de 3 pulgadas, cédula 40. Es una tubería de acero comercial, cédula 40. También es importante el tipo de tubería, porque las tuberías tienen rugosidad. El acero comercial tiene 4.6 por 10 a la menos 5 metros de rugosidad absoluta. Entonces, para hallar la rugosidad es importante que me indiquen, ¿no es cierto?, el tipo de tubería. Y por el sistema mostrado en la siguiente figura. Entonces, el sistema es esto. ¿Está bien? Entonces, es eso. Este es el, o sea, la bomba se encuentra instalada a un nivel superior con respecto a la superficie libre del agua en el depósito inferior. ¿Cierto? Está a un nivel superior. Tengo aquí la tubería de succión o aspiración. Para mis balances de energía mecánica, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar como nivel de referencia la superficie libre del agua en el tanque inferior. Nivel de referencia. Por tanto, este punto lo voy a llamar punto 1. Por ser nivel de referencia, Z1 es igual a 0, ¿cierto? Y Z2 es la altura de la superficie libre a la entrada de la bomba. Z2. Bien, la velocidad sobre la superficie libre, la velocidad sobre la superficie libre del agua en el tanque es aproximadamente igual a 0. La presión sobre la superficie es la presión atmosférica, pero en este ejercicio me dice que la presión atmosférica
es 740 en el lugar en la cual está instalada la bomba, ¿no? 740. ¿Qué quiere decir? Esto no se encuentra en el del mar, seguramente a unos 2.000 metros o tal vez un poco alrededor de 2.000 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. Por lo tanto, la presión atmosférica es menor. ¿Está bien? Bien, si a nosotros no nos indican esta presión atmosférica, nosotros vamos a tomar por defecto una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. Pero este ejercicio nos indica explícitamente la presión. ¿No es cierto? Entonces dice, determine la máxima altura a la que puede colocarse el punto de aspiración de la bomba. Determine la máxima altura a la que puede colocarse el punto de aspiración de la bomba con respecto al nivel del depósito, sin que se produzcan problemas de cavitación. Me pide, me dice, ¿cuál es la máxima altura a la que puede colocarse la bomba? Es lo que dice. La máxima altura a la que puede colocarse el punto de aspiración de la bomba. Determina cuál es la altura máxima a la que puede colocarse el punto de aspiración de la bomba, sin que se produzcan problemas de cavitación en la bomba. ¿Y qué es la cavitación? Es la formación de vapor en la bomba. Una forma, ¿cierto?, de evitar la formación de vapor es que la carga neta de succión positiva sea mayor a cero. Esta es uno de los métodos más empleados para evitar la cavitación. Bien, entonces aquí me indica sin que se produzcan problemas de cavitación. ¿Cuál es la altura para evitar la cavitación? Punto seguido, la longitud total de la tubería entre el depósito y la bomba es de 40 metros. Entonces, es de 40 metros la longitud total de la tubería. Incluye los accesorios. ¿Qué quiere decir? En esa longitud también están las longitudes equivalentes. ¿Está bien? Y la presión atmosférica del lugar, aquí es importante, mire, en forma explícita lo dice, y la presión atmosférica del lugar es de 720 milímetros de mercurio, ¿no? Si no indica así, como en este ejercicio, en forma explícita, nosotros vamos a tomar la presión atmosférica 760, pero en este ejercicio, en forma explícita, indican que la presión atmosférica del lugar es 720 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Vamos a resolver entonces. Lo primero son las propiedades físicas. El agua se encuentra a 65 grados centígrados. ¿No es cierto? Entonces, apéndice A. En el apéndice A tenemos las propiedades físicas del agua. Ahí tiene las propiedades físicas del agua, apéndice, ¿no es cierto?, de mecánica de fluidos de Robert Mott. Temperatura, primera columna, 65, peso específico, 9.62 kilonewton por metro cúbico, ¿no? Peso específico, densidad y viscosidad dinámica. ¿Está bien? Eso está en el Robert Mott. Bien, otros datos que requiero. Requiero las características de la tubería. Me dice que es una tubería de 3 pulgadas. Muy bien, tengo aquí la tubería de 3 pulgadas. Cero comercial, calibre 40. Tengo el diámetro interior, 77.9 milímetros. También está en la tabla F del Robert Mott. El área de flujo, 4.768 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. La rugosidad absoluta, 4.6 por 10 a la menos 5 metros. La longitud total de la tubería me dice que es estos datos 40 metros.
Estoy anotando todos los datos. Otro dato es la presión de vapor. Podía hallar en la tabla 13.2 del Robert Mott, pero en la tabla 13.2 del Robert Mott solo existe a 60 y a 70. No existe a 65. Aquí tengo presión de vapor, el peso específico del agua y la carga de presión de vapor, que resulta de dividir la presión de vapor sobre el peso específico. No es cierto, la carga. Pero aquí no tengo. Alguien puede indicar, puedo interpolar, pero no es lo más recomendable interpolar. ¿Y por qué? Porque para la presión de vapor del agua tengo tablas para hallar las propiedades termodinámicas del agua, del vapor de agua. Tengo tablas en todos los libros. Para el agua hay las tablas de propiedades termodinámicas. Entonces me voy a ir a un texto. Para una temperatura de 65 grados centígrados, de la tabla A3, página 375 del libro, Problemas de Ingeniería Química de Ocon y Tojo. Ah, me voy al Ocon y Tojo. ¿Está bien? A la tabla A3. Hallamos la presión del vapor del agua a 65. Entonces, del Ocon y Tojo hallo. En el Ocon y Tojo está la presión de vapor en milímetros de mercurio, 187.5 milímetros de mercurio. Como mi peso específico está en kilonewtons, voy a transformar la presión, más bien el peso específico está en kilonewtons por metro cúbico, ¿no es cierto? Voy a transformar esto a kilopascales, los milímetros a kilopascales, ¿está bien? Entonces tengo aquí un factor de conversión y tengo que la presión de vapor, o sea, 187.5 milímetros de mercurio, es equivalente a 24.998 kilopascales. ¿Está bien? La presión de vapor es solo función de la temperatura. Bien, requiero hallar la carga de presión. ¿Y qué es la carga de presión? Presión de vapor sobre el peso específico. Tengo la presión de vapor, tengo el peso específico del agua a 65 grados, realizo operaciones. Aquí podía decir kilopascales sobre metro, porque kilonewton sobre metro cuadrado es kilopascal, pero aquí tengo metro cúbico. Entonces esto lo puedo expresar como kilopascales sobre metro, ¿no es cierto? Porque kilonewton sobre metro cuadrado es kilopascal, pero esto es metro cúbico, aún me sobra una unidad de longitud que es metro, ¿cierto? Kilopascal con kilopascal se anula y tengo solamente metros. Entonces la carga, ¿no es cierto? La carga de presión de vapor, es igual a 2.598 metros. 2.598 metros. Esto a 65 grados centígrados. ¿Y por qué no lo haya de esta tabla? Porque en esta tabla del Robert Mott no lo tengo a 65. Y quiero ser más exacto, ¿no? Entonces, empleo este método que no es nada complicado. Porque en la tabla A3 del Ocon y Tojo está la presión de vapor de grado en grado, para un grado, para dos grados centígrados, tres, y así sucesivamente. Bien, tengo entonces la carga de presión, ya lo tengo. ¿Para qué? Para reemplazar en esta ecuación. Este término que está aquí al final de esta ecuación, ¿no es cierto?, es la carga de presión de vapor. Entonces este término lo tengo ya, la carga de presión de vapor. ¿Cuánto? 2.598. Entonces, 2.598. Lo que me resta es hallar este término que está entre paréntesis. Y luego, al reemplazar datos, la carga neta de succión positiva deberá ser mayor a cero para evitar la cavitación. Por eso el nombre mismo, ¿no?, de este método dice carga neta de succión positiva. Positiva. ¿Qué quiere decir? Que debe ser positivo. No puede ser negativo.
¿Ya? Si es negativo, existe cavitación. Entonces, la carga neta de succión positiva debe ser positiva, mayor a cero, para evitar la cavitación. ¿Está bien? Bien, este último término ya lo tengo. ¿Cuánto? 2.598 metros. ¿No es cierto? Perfecto. Ahora voy a reemplazar este término entre paréntesis mediante el balance de energía mecánica. Aquí debo aclarar nuevamente que el balance de energía mecánica solo se realiza en la tubería de aspiración. ¿Está bien? Solo en la tubería de aspiración o succión. Aquí lo voy a hacer en negritas para que no se olviden. ¿Ya? Para la carga neta de succión positiva, solo es el balance de energía mecánica es solo en la tubería de aspiración o succión. ¿Qué quiere decir esto? Es entre este punto, el punto 1 y el punto 2. Esta es la tubería de aspiración o succión. Pueden existir tuberías luego, no interesa para carga neta de succión positiva. Solo el balance de energía mecánica es en la tubería de succión. Hace un momento dijimos que la velocidad en la superficie libre es cero. La presión 740. Z1, cero. Pero la velocidad a la entrada de la bomba no es cero. La velocidad, lo voy a llamar a la entrada de la bomba velocidad 2. La presión a la entrada de la bomba lo voy a llamar presión 2. Y la presión en la superficie libre, presión 1. Todos los datos en este punto llevan su índice 1. Y todos los datos a la entrada, justo a la entrada de la bomba, su índice 2. ¿Está bien? Bien, entonces realizo solo mi balance de energía mecánica en la tubería de aspiración o succión. Z1 por nivel de referencia, 0. La velocidad en la superficie libre del agua en el tanque, 0. Se anulan. Y de esta relación voy a despejar este término, que es la presión a la entrada, la velocidad de la entrada, la bomba. Entonces, en este punto voy a hallar la presión a la entrada y la velocidad a la entrada de la bomba. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, despejo. Presión 2, velocidad. Estoy despejando de la ecuación de balance. Bien, tengo entonces esto. ¿A qué es igual? Presión sobre la superficie libre en el tanque inferior sobre el peso específico, menos Z2. ¿Y qué es Z2? La elevación del tanque. Z2, esta altura. Z2. Z2 menos Z2. Y menos la pérdida de energía por fricción. ¿Está bien? Entonces, pérdida de energía por fricción solo en la tubería de aspiración. Esto S quiere decir succión, solamente en la tubería de aspiración. Bien, entonces al reemplazar en esta ecuación la presión 2 por el peso específico, velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por su equivalente, que sería este, tengo esta relación. Entonces, esta es la ecuación para la carga neta de succión positiva para nuestro caso particular, cuando la bomba va instalada a un nivel superior con respecto al depósito en la cual se encuentra el fluido. Bien, me dicen que la presión, ¿no es cierto? La presión atmosférica del lugar es 720, aquí no está bien, esto es 720, vamos a transformar, 720, ¿está bien? Me dice que es 720 milímetros de mercurio, ¿no? 720 milímetros de mercurio. Entonces, tengo la presión, 720 milímetros de mercurio. Esto también es 720. 720 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Bien. Entonces tengo 720 milímetros de mercurio. Transformo estos 720 milímetros de mercurio
a kilopascales. ¿Está bien? Multiplico por un factor de conversión, ¿cierto? Lo tienen ahí. Los factores de conversión, ustedes lo hallan en la tabla K del Robert Mott. ¿Está bien? En la tabla K del Robert Mott. Bien, transformo y tengo que la presión atmosférica del lugar, que es 720, transformado a kilopascales, es 95.99. ¿Está bien? 95.99. Bien, la presión entonces atmosférica del lugar en kilopascales es 95.99. Entonces aquí voy a reemplazar ese valor, 95.99. Bien, tengo el peso específico del agua a 65. Lo que no tengo es Z2, la pérdida de energía por fricción. Debo hallar la pérdida de energía por fricción. Para esto tengo otro dato, el flujo másico. Me dice que el flujo másico es 15.000 kilogramos por hora. Entonces, a partir del flujo másico, voy a determinar, ¿no es cierto?, la velocidad del fluido. Entonces digo, tengo la presión, flujo másico. ¿A qué se vale el flujo másico? Velocidad por el área de la tubería y por la densidad. De esta ecuación voy a despejar la velocidad. Es igual al flujo másico sobre el área. El área lo tengo, lo hallé en tablas. Aquí está, área de flujo, 4.768 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. El área entonces lo tengo, ¿está bien? La densidad también lo hallé para el agua a 65 grados. Entonces reemplazo datos. El flujo másico es 15.000 kilogramos por hora. Una hora es a 3.600 segundos. Tengo aquí el área, tengo aquí la densidad. Entonces la velocidad del fluido en la tubería de excepción es 0,8912 metros por segundo. Tengo entonces la velocidad del fluido, ya la velocidad media del fluido. Bien, y con esta velocidad media puedo hallar el número de Reynolds. ¿No es cierto? El número de Reynolds es la velocidad por el diámetro interno. El diámetro interno lo hallé al inicio en la tabla F del Robert Mott, por la densidad sobre la viscosidad. Reemplazo la velocidad, 0,8912, y los otros términos son conocidos. Y tengo que el número de Reynolds es 156.319. Esto es flujo turbulento. ¿Está bien? Flujo turbulento. Bien, para flujo turbulento, la ecuación de Kohlebrook me permite calcular el factor de fricción, ¿no es cierto? Esta es la ecuación de Kohlebrook. Entonces tengo la rugosidad, el diámetro interno, el número de Reynolds, que sería este. Y debo despejar el factor de fricción. Entonces reemplazo, ¿no es cierto? Reemplazo datos. Estoy reemplazando datos. El diámetro interno, la rugosidad del número de Reynolds, despejo de esta ecuación el factor de fricción. ¿Está bien? Ahí está el factor de fricción en rojo, ¿no es cierto? Para aclarar que debo despejar el factor de fricción. Al despejar el factor de fricción, tengo que esto es igual a 0.0197. Próximo a 0.2, ¿no? 0.0197. Bien, ya tengo el factor de fricción. Por tanto, puedo reemplazar este factor de fricción en la ecuación de Darcy. Para las pérdidas de energía por fricción solamente en la tubería de succión o aspiración. Entonces, solamente en la tubería de aspiración realizo ese balance para la carga neta de succión por fricción. Solamente en esto. Y me dice que esta tubería de aspiración es 40 metros, ¿cierto? Entonces, esa tubería de aspiración, entonces realizo, reemplazo en la ecuación de Darcy. Tengo el factor de fricción 0.0197. Bien, reemplazo, tengo 40 metros, diámetro interno, la velocidad sobre dos veces la gravedad.
la pérdida de energía por fricción en la tubería de aspiración es 0.41 metros. ¿Está bien? Ya tengo. Ahora me dicen que la presión atmosférica del lugar es 720 milímetros de mercurio absoluto, ¿no es cierto? Esto transformo a kilopascales. Esto es equivalente a 95.99 kilopascales. ¿Está bien? Ya hace un momento transformamos la presión de vapor, ¿no es cierto? Tenía milímetros, transformé a kilopascales. Una operación por un factor de conversión. Ya tengo la presión atmosférica en kilopascales, 95.99. Voy a reemplazar todos los datos en esta ecuación. Tengo la presión, 95.99 kilopascal. Peso específico, también lo tengo. Z2, no lo tengo. La pérdida de energía por fricción es 0.41, ¿no es cierto? La carga de presión, esto yo lo hallé al inicio, ¿no es cierto? La carga de presión es igual a 2.598. Entonces, reemplazo. ¿Está bien? Realizo operaciones. Ahora voy a realizar operaciones. Aquí, miren, se mantiene la dimensión, la consistencia dimensional. Con kilopascal se anula y tengo metros. Todo está en metros. Y tengo la carga neta de succión positiva, 6.97 metros menos Z2. Si la carga neta de succión positiva es mayor a cero, no existe cavitación. Si la carga neta de succión positiva es menor a cero, existe cavitación. Entonces me dice, ¿cuál es la altura máxima a la que puedo elevar? Puedo elevar Z2, no se olviden que es la elevación, pero ¿hasta dónde puedo elevar la bomba? Esa es la pregunta. Z2, ¿hasta dónde puedo elevar la bomba para que no exista cavitación? ¿Cuál es la elevación? La máxima altura a la que puede colocarse el punto de aspiración de la bomba sin que se presente problemas de cavitación. ¿Cuál sería? Entonces, cero. Si es cero, hasta la misma altura no hay cavitación porque positivo. Si es 5, miren, 6.97 por 5 sería 1.97, ¿no es cierto? Todavía sería positivo. Pero si es 6.97 Z2, sería 0. Todavía estaría en el límite 0. Pero si Z2 es 7, ¿no es cierto? 7 ya es negativo. Ya sería negativo, ¿no es cierto? 7 es mayor a 6.97. Entonces sería negativo. Entonces existiría cavitación. Entonces, el límite a la cual puedo elevar es cuando la carga neta de succión positiva se hace cero. Se encuentra en el límite. Si la carga neta de succión positiva se encuentra en el límite, si quiere decir, eso sería la máxima altura a la que puede colocarse el punto de aspiración de la bomba con respecto al nivel del agua en el depósito inferior sin que se produzca problemas de cavitación. Entonces, esto, el límite sería igual a cero. Si la carga neta de succión positiva es mayor a cero, no existe cavitación. Si la carga neta de succión positiva es menor a cero, existe cavitación. Si la carga neta de succión positiva es cero, se encuentra en el límite. Entonces, voy a igualar a cero. Al igualar a cero esto, tengo que la altura máxima, ¿no es cierto?, que puedo elevar es justamente 6.97. En 6.97, para Z2, 6.97 se hace cero. Entonces, la altura máxima, la que puede colocarse el punto de aspiración de la bomba con respecto al nivel del agua en el depósito inferior sin que se produzca problemas de cavitación, es 6.97 metros. Si yo coloco 7, ya hay cavitación. 7.5, ya hay cavitación. ¿Por qué? Z2 sería mayor a este valor que es positivo, y esto es negativo. Lo máximo que puedo colocar es hasta 6.97, en el cual la carga neta de obstrucción positiva se hace cero. Si subo un poco más, ya se hace negativo. Por tanto, la máxima
altura a la que puede colocarse el punto de aspiración de la bomba con respecto al nivel del agua en el depósito inferior, sin que se produzcan problemas de cavitación, es 6.97. Bien, esta sería la respuesta al ejercicio de hoy. ¿Está bien? Esto está en el libro Problemas de flujo de fluidos de Antonio Valiente Barderas. ¿Está bien? Bien, con esto concluimos la clase de hoy y estamos nuevamente en línea el próximo día, miércoles. Cuídense, por favor, si tienen alguna pregunta. Disculpe, ingeniero, en la parte de arriba no entendí muy bien cómo relaciona la carga neta de succión con la fórmula de balance de energía. Si me lo quise explicar. El balance de energía, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ya, este balance de energía tomo como punto de referencia la superficie libre del agua. Esta superficie. Y el punto final lo tomo el punto 2, justo a la entrada de la bomba. ¿Está bien? En este punto, la velocidad de Z1 es 0. ¿Es cierto? Entonces, es por eso que aquí se anula Z1 y velocidad 2. Y de esta relación de espejo, presión 2, velocidad 2. ¿Para qué? Para reemplazar la ecuación general de carga neta de succión positiva. Listo, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Esto es un problema propuesto del Antonio Valiente. ¿Está bien? Entonces, una recomendación. Ustedes tienen el video, ¿no es cierto? Todo paso por paso, y así debe estar en el examen. Mira, aquí estoy transformando unidades. Tiene que estar así en el examen. ¿Ya? En su examen, en el primer examen. Tiene que estar con unidad, no solamente números, sino unidades también. ¿Está bien? Entonces, recomendación es que ustedes, como ya tienen el video, ¿cierto? Nuevamente resuelvan este mismo ejercicio, paso por paso, verifiquen las tablas, las operaciones, ¿no es cierto? Y vean también el libro, pues, ¿no? El libro que es Problemas de flujo de fluidos, segunda edición de Antonio Valiente. Vean cuánto da el resultado del libro. También tiene resultado el libro, ¿no? Es una forma de que ustedes practiquen. Y de una vez ya practicado esto, ya pueden ir a otros problemas que también están en los libros de mecánica de fluidos. Pero esta es la base. ¿Está bien? Bien, mis apreciados estudiantes. Con esto concluimos la clase de hoy. Cuídense, por favor. Y nuevamente estamos en línea el próximo día, miércoles. Tengan ustedes muy buenas.